Mire, tenemos la tradicional. Ahora se hizo de guayaba. Tenemos de nata con nuez, de pasas. Y la tradicional, pues ha estado, o sea, la prueban, les gusta. Hay, bueno, cada persona tiene su sabor. Y también para prepararlas, pues igual, cada quien tiene su receta, ¿verdad? Y pues a unos les gustan con masas, agua de azar, a otros no les gusta. Y pero sí, a todos nos está yendo bien, yo creo. Son de 20, bueno, ahorita son de 20 y 15. 20 y 15 pesos. Como sube el huevo, el azúcar. Entonces, pues también tienen que equilibrar sus precios también. Estuvimos desde el domingo hasta el viernes primero. Sí, pues para que no se acabe nuestra tradición, que es importante para que nuestros nietos, pues sigan con la tradición de hojaldras, de las ofrendas. Para eso es la hojaldra. Pues estamos participando con los productos de que son tradicional, de nuez con esencia de azahar, de guayaba, lo que no es tradicional, con integral y con chispas de chocolate y de guayaba. Pues de 20 pesos la tradicional, de 15 porque pues es sin nuez, ¿no? Y con nuez son de 20 pesos. Porque la tradición se está perdiendo aquí en México, ¿no? Y es una de las tradiciones que no debemos de perder, sino de continuarla siempre a través de nosotros y nuestros hijos y de los que vienen, ¿verdad?